Soy Cata y estudio letras en la UBA. ¿Sos ingresante, te anotaste a teoría y análisis y todavía no entendés nada? Seguro vas a ver el concepto de extrañamiento. Quédate que te explico un poco. El concepto fue acuñado por Víctor Shklovsky. Shklovsky. Sí, tiene un nombre raro. Uno de los primeros teóricos del formalismo ruso. Pero para saber qué es el extrañamiento, primero tenés que saber qué es el concepto de literariedad. La literariedad es el conjunto de hechos lingüísticos que diferencian al lenguaje literario del lenguaje cotidiano. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el extrañamiento? El extrañamiento es la desautomatización o la desfamiliarización del entorno. Es decir, percibir las cosas de otra manera. Entonces, si vemos al extrañamiento como una técnica literaria, nos damos cuenta que al fin y al cabo es ofrecerle al lector, por medio del lenguaje literario, una nueva perspectiva del mundo real, de lo cotidiano. Puedes leer todo esto en El arte como artificio, de Víctor Shklovsky.